Con Mario Saralegui, técnico de Artigas, en esta victoria frente a Tranqueras. Un 3-1 que confirma la superioridad de tu equipo, Mario. Bueno, sí, estamos conformes con el resultado. El partido en determinado momento, en primer tiempo, se complicó. Habíamos arrancado muy bien, con la posibilidad de hacer algún gol. Pero creo que el partido salió bien. El equipo intentó jugar en todo momento, a pesar de que por momento la cancha no lo ayudó, pero creo que en líneas generales estamos conformes y seguimos adelante y que seguir trabajando, que se viene un encuentro muy difícil. El penal y el gol de Tranqueras, el empate transitorio, como que pudo complicar un poquito las cosas, ¿no? Sí, lo que te decía al principio, creo que Tranqueras tiene un gran mérito, no solo en este partido, sino en todo lo que ha hecho. Solo vi dos partidos que jugó acá. El primer partido contra Rivera me parece que le faltó un poco más de confianza, después se fue afirmando, hizo un muy buen partido contra Tacuarembó y hoy luchó en todo momento, intentó hacer su fútbol y la verdad que tiene muchísimo mérito. ¿No contaste con todo el equipo, no? No, jugó prácticamente todo el equipo, Paslima viene con un problema muscular, fue el único jugador que no jugó. Futuro, lo que queda, los rivales en la próxima zona, ¿preferís algún rival para eliminarte en la próxima zona? No, yo digo que es un campeonato muy difícil de ahora en más, luego de pasar esta fase
son partidos eliminatorios y si pasamos uno, nos va a tocar en la otra, o sea que pienso que nos va a tocar con Salto, ya nos toca con Salto prácticamente, y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Nosotros estamos preparados para darle batalla a todo, vamos a ver cómo nos va. El hecho de haber jugado de tarde aquí en Tranqueras, ¿perjudica un poco la parte física? ¿Se corre menos? ¿El jugador no está acostumbrado? Yo creo que los primeros minutos se sintió un poquito, se los veía a los jugadores un poco sin la claridad que tienen generalmente, pero a medida que fue pasando el partido, el calor es para los dos y si bien acá tienen más costumbre a jugar a esa hora, a nosotros una gran parte de la preparación, más de 2 meses y medio, lo hicimos al mediodía en Artigas, que también hace calor, pero claro, estamos acostumbrados a jugar de noche y pienso que de noche el equipo tiene otro ritmo, ¿no? Una fecha de descanso, el último partido después por esta primera fase y después sí ya las fases que deciden el campeonato. Sí, tenemos este partido con Rivera ahora, que ahí sí van a tener que haber algunos cambios obligados por tarjeta amarilla. Tenemos jugadores con 2 tarjetas, que en caso de sacar la tarjeta en este tercer partido, en este partido sería tercero y no podrían jugar la primera eliminatoria. Por lo tanto, van a haber algunos cambios y bueno, esperamos seguir y ver a ver si tenemos la posibilidad de llegar al triunfo. Como uno de fútbol, Mario Saralegui, la última pregunta. Uruguay está jugando la eliminatoria. Queremos saber tu opinión acerca de lo que es este trabajo de Uruguay, este trabajo de Uchaín y el próximo partido el 12 de este mes con Ecuador. Bueno, creo que Uruguay ha levantado lo que venía mostrando. Creo que si bien el partido contra Argentina no lo logra ganar, hizo un buen partido, lo presionó, lo tuvo prácticamente dentro del arco y tuvo posibilidades claras de gol, pero creo que el equipo se ha ido afirmando y bueno, creo que ya Francescoli para este otro partido va a estar mejor, ya van a haber jugadores que van a estar más adaptados al sistema y esperamos tener un buen resultado en Ecuador, ¿no? Gracias, Arley. Bueno, muchas gracias a la sorda. Presento, impresora Libra Fremaya Editorial. De esta manera, amigas y amigos, finaliza el trabajo del Plan 97 en los deportes, con los relatos del profesor Robert Trivel, el trabajo de Wilson Martín en los comentarios, en los relatos de... Claro, pero nosotros hemos entendido y ha sido prácticamente una boletita de nuestro comentario que la presencia de Rubén Paz ha sido marcante para la baja en el rendimiento, en el funcionamiento colectivo de Argentina. Sí, Mario. Es así, lo que pasa es que lamentablemente no cambiar algo diferente, ser una cosa buena, nada para enojarse. Con Rubén Paz, un triunfo aquí en Tranqueras que confirma esta superioridad artillense, Rubén. Yo creo que nosotros lo importante es que hemos realizado un trabajo en la parte física muy bueno desde septiembre. Entonces Artigas es el protagonista tanto como local como visitante, porque es un equipo que se dedica a jugar al fútbol, está bien preparado. Yo creo que ustedes lo han notado hoy de tarde. El equipo fue superior en los últimos 45 minutos en la parte física y futbolística. Y por eso creo que en esta etapa Artigas ha realizado buenos partidos. Es un equipo que tiene un expulsado por reiteración de falta nada más el partido anterior con Bella Unión. Y esperemos ahora, después del partido con Rivera, después que empiece el mano a mano, el equipo siga siendo protagonista en la idea futbolística, en la idea táctica y lógicamente que tratar de ganar y hacer los goles que son importantes. El gol que convirtió Tranqueras, el penal que empató transitoriamente el partido, ¿complicó un poquito el accionar del equipo Artigas? No creo que hubiese complicado, sino es que nosotros hicimos el viaje, entramos medio dispersos un poco, o algunos medio, no te digo displicentes, sino desconcentrados del partido. Aparte del gol temprano que hizo el Talo Piri, fue como si el equipo se relajara también. Y ahí dejamos que Tranquera tomara un poco la rienda del partido, pero creo que el equipo sabía, estaba mentalizado que iba a ganar este partido, iba a ser superior, y así lo demostró. Y aparte la cantidad de goles que hemos cerrado, podían haber sido más, pero estamos conformes, ¿no? ¿Es el primer partido que jugás los 90 minutos completos? No, el partido con Bella Unión, el partido pasado también
jugué los 90 minutos, había jugado 45 con Rivera, estoy comenzando a agarrar ritmo de partido y a esto me ayuda muchísimo. ¿Qué puede pasar de aquí ahora a estos 15 días que faltan y el último partido por esta zona? Nosotros ahora tenemos un partido difícil con Rivera en casa, es un equipo que intenta jugar bien el fútbol, pero ya la idea nuestra ya está un poco más allá de Rivera, sino que es que el partido con Salto, que va a ser es un mano a mano, un equipo difícil, son partidos clásicos, en casa estás obligado a ganar y ir a buscar lo mínimo, un empate en Salto. Entonces es un partido dificilísimo, necesita muchísimo la ayuda de un buen arbitraje, porque nosotros lo demostramos en esta fase de que el equipo se dedica a jugar y simplemente a ser protagonista y tratar de ganar. Entonces nosotros lo que necesitamos es un buen arbitraje para que ayude, que el espectáculo sea bueno y que Artigas pueda ser el mejor, si lógicamente que si el equipo rival te deja, ¿no? Peñarol, selecciones uruguayas, Argentina, Francia, mundiales, ¿qué significa volver al pago, Rubén? El entusiasmo, principalmente lo que me entusiasmó muchísimo fue que Mario Saralegui hubiese agarrado como entrenador. Nos conocemos desde la edad de los 7 años y a partir de ahí jugamos juntos hasta a nivel profesional, a nivel de selección. Entonces me entusiasmó muchísimo la idea porque él viene con otra mentalidad, nos ha cambiado muchísimo. La suerte de que la mayoría de estos jugadores están aprendiendo algo nuevo, y entonces vos ves que Artigas es un equipo totalmente diferente. Esa exigencia, aparte de exigencia misma de Mario, para que las cosas puedan estar al día con la ropa, el uniforme de entrenamiento, zapatos, tanto como para días de lluvia, y todo eso te motiva. Ha conseguido alguna parte económica para los jugadores, para que en la semana puedan algunos tener la importancia para que la alimentación sea buena, y todo eso ha aportado cosas interesantes. Y mismo este uniforme que ves, es un uniforme que a través de un poco de Mario nosotros podemos tener todo ropa Puma, estamos bien vestidos, y todo esto te da que entras a la cancha y te da la presencia de que te acostás con un equipo con presencia. Y después depende exclusivamente de nosotros, del trabajo que le ha realizado en la semana, y que simplemente nos dediquemos a jugar y podamos ganar, ¿no? La última le hacía también a Mario Saralegui. Uruguay está jugando la eliminatoria, tú supiste jugar por la camiseta celeste. ¿Qué puede pasar en esta fase, Juana Duchaín, y en este partido que se viene el 12 frente a Ecuador? Es difícil, ¿no? Uruguay yo creo que tácticamente mejoró bastante. El tema es que vos para clasificar tenés que ganar, y para ganar tenés que ser protagonista en todo, en la parte táctica, en la parte futbolística y la mentalidad ganadora que Uruguay a veces ha tenido tanto de local como en el exterior. Y eso es lo que necesitamos, ser protagonista y ganar un poco más con la camiseta. A veces tenés que hacer así, lamentablemente, pero me ha entusiasmado cómo ha jugado contra Argentina, me entusiasmó mucho. Argentina es un buen equipo y Uruguay por momentos fue superior. Lo que le falta es los últimos 15 metros matar. En los momentos que tenés que matar, bueno, ahí tenés que liquidar para definir y que el resultado sea diferente, ¿no? Ahora sí, la última, Rubén. Se terminó tu carrera periodística, sabemos que tuviste una participación así por un canal de Montevideo. Era por la Copa América, fue una cosa interesantísima, me gustó muchísimo, pero fue una experiencia nada más, y tal vez más adelante, pero lo que quiero es jugar al fútbol. Gracias, gracias. Chao.
Thank you.